Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo muy especial a todos los usuarios digitales del Noticiero 90 Minutos que se comienzan a conectar a esta hora en nuestra emisión de el Noticiero 90 Minutos. Son las 2:32 de la tarde. Bienvenidos todas las personas que se comienzan a conectar a esta hora con nuestras noticias. Les recordamos que a la 1 de la tarde nos vamos a conectar en la emisión central de 90 Minutos a través de nuestro canal regional Telepacífico, pero también por acá por todo el ecosistema digital. Tenemos mucha información, por eso ya nuestros periodistas están en diferentes sectores de la capital del Valle del Cauca para llevarnos las noticias de aquí de la ciudad de Cali, pero también de todo el departamento del Valle del Cauca y de toda la región del suroccidente colombiano, en el departamento de Nariño, departamento del Cauca, departamento del Chocó. Por eso usted allí que nos está viendo en este momento a través de un dispositivo móvil, que nos está viendo a través de su celular, que en este momento va en el mío, en un taxi, que está en su trabajo o en su casa, bienvenido, porque en este mediodía le vamos a contar las noticias que usted quiere saber o no. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes y buenas tardes también para todos los que se conectan a esta hora con nosotros, 12:32 de la tarde, y como usted bien lo dijo, las noticias que usted quiere ver de Cali y el suroccidente colombiano las tenemos acá, pero también tenemos un espacio de interactividad muy importante que usted puede usar a través de todas nuestras redes sociales muy fácil, con el numeral Opino en 90. La idea es que usted pueda comentar sobre las noticias que estamos dando, pueda hacer preguntas también si las tiene, pero la idea es que usted cree esa cercanía entre las audiencias y el equipo periodístico de 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Tenemos noticias muy importantes, Soto, porque pues definitivamente el tema del día de hoy es el coronavirus. Cada vez pues se prenden más alertas en más países. Brasil ya confirmó un caso y a Colombia llegaron pues 4 colombianos que se encontraban en un país que también se encuentra en crisis, que es Italia. Este avión Júpiter que iba por los colombianos que estaban en Wuhan ya viene llegando a Colombia, ya llegó, creo, es la última información. Y pues bueno, las autoridades están como muy alertas al respecto. Sí, totalmente, David, lo que usted dice. Nosotros estamos realizando pues todo el seguimiento a estos pacientes que en la noche anterior llegaron al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, uno de ellos con síntomas de gripa. Ya hemos hablado, ya lo hemos dicho, la Secretaría de Salud en una primera instancia ha dicho que no se trata de coronavirus, no se trata de esta enfermedad. Sin embargo, los pacientes continúan aislados y se les estará haciendo una segunda prueba en minutos. Vamos a conectar hasta la ciudad de Palmira, ya está nuestra periodista Katherine Estacio, que estamos realizando pues las pruebas técnicas para poderla tener en este momento. Vamos a cambiar de tema porque también ha dado mucho de qué hablar el tema de Júpiter en las últimas horas aquí en la ciudad de Cali. Es el león que todos ya conocen, que estaba en el refugio de Villa Lorena en el barrio Floralia, que fue trasladado a un zoocriadero en el departamento de Córdoba. Sin embargo, pues Anatulia, que es la dueña de este refugio aquí en la ciudad de Cali, ha evidenciado el lamentable estado de este león conocido como Júpiter, y se ha generado todo un movimiento en Colombia para salvarlo, para salvarle la vida. Han dicho ya las autoridades de salud que está en proceso de traslado a la ciudad de Cali. En las próximas horas afortunadamente podría llegar a la ciudad, pero bueno, Carlos Aponte está en ese momento a las afueras del Dagma y nos cuenta lo último de Júpiter, el león que se ha convertido en símbolo de la esperanza aquí en Colombia. Adelante, Carlos. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos los seguidores que se conectan en nuestra franja informativa del Noticiero 90 Minutos. Mire, yo los saludo desde aquí, desde las afueras de las oficinas del DACMA. De acuerdo con el Departamento Administrativo para la Gestión del Medio Ambiente de la ciudad de Cali, la suerte del león Júpiter será que en las próximas horas llegue aquí a la ciudad de Cali. Inicialmente llegará al refugio de animales que tiene destinado el DACMA, posteriormente será trasladado al zoológico de la ciudad, donde un grupo de veterinarios analizarán el estado de salud de este león. Las autoridades están diciendo pues que este es un caso extremo y por eso se tienen que tomar estas medidas. Desde el Consejo de Cali también han señalado que citarán al director del DACMA para que entregue un balance de su gestión en cuanto a los animales que tienen que salir de la ciudad a recibir auxilio a otros departamentos. Yo me despido entonces desde aquí, desde el norte de la ciudad. Sigan ustedes conectados porque a la 1 de la tarde les contamos qué va a pasar con el león Júpiter. 2:36 de la tarde, muchísimas gracias a Carlos Aponte por esta información. Hay que decir que es Ana Julia, la señora, estaba confundiéndola con otra Anatulia, pero bueno, es Ana Julia, que es la persona que se ha encargado de visibilizar la situación de salud por la que atraviesa pues este león Júpiter, que recordemos se hizo muy famoso por la forma en que la abraza a ella. Es un león que se ha criado en cautiverio desde que nació y bueno, creó un lazo importante
importante con la señora Ana, que era propietaria de este criadero aquí en la ciudad de Cali, o de este refugio de animales, que en el año 2018 pues tuvo que ser sellado y sus animales trasladados a diferentes lugares. En ese, pues ahí estaba Júpiter, que es el león que hoy todos tienen que ver en Colombia, el león que todos quieren salvar. Y bueno, vamos a estar hablando de estas noticias en el transcurso del día, porque seguramente hoy llegará a la capital del Valle del Cauca, David. Perfecto, Osto. Sí, estaremos haciéndole seguimiento, como bien usted lo dice, porque nos preocupa definitivamente el estado de nuestra fauna, sobre todo este icónico león. Otto, hay más información, pero por eso voy a llamar a Miguel Ángel Palta para que nos cuente cuál es la noticia que va o que trabajó el día de hoy, que va a llevar a ustedes en la emisión central con respecto a un cruce peligroso en nuestra ciudad. Sabemos que la movilidad en nuestra ciudad pues es bastante caótica, pero también ha generado víctimas en lo que va corrido del año. ¿De qué tenemos que hablar con respecto a este cruce, Miguel? ¿Qué tal a los oyentes de 90 Minutos en sus redes sociales? ¿Qué tal, Otto? ¿Qué tal, David? Sí, efectivamente estuvimos visitando ahí la prolongación de la avenida Ciudad de Cali en el nuevo puente que comunica a Ciudad Córdoba con la zona del Caney. ¿Qué está pasando ahí? Resulta que es que ahí no hicieron un paso peatonal, no hay semaforización. Así que esta mañana estuvimos acompañando a las familias completas, a los estudiantes muy pequeños que deben cruzar ese paso, un paso muy peligroso. Esta mañana bajo la lluvia estuvimos acompañándolos y es bien complicado, la verdad. Los autos, las motos pasan a mucha velocidad en ese sector, así que ellos prácticamente corren un riesgo todos los días cuando intentan llegar, así sea al puesto de salud, a un sistema Cariño que hay ahí, a un lugar de paso para niños y dos colegios que quedan entre la zona de El Morichal, la zona de ahí los estamos viendo. Mire cómo pasan los niños, es desesperante verlos pasar, la verdad es que es bien complicado, porque es que no, mire los vehículos como llegan raudos, entonces ellos tienen que hacer maromas, la verdad es bien complicado pasar en esa zona, es bien difícil porque son niños muy pequeños que están en los colegios, entonces las madres tienen que tomarlos de las manos, mire cómo pasan corriendo, porque es bien complicado pasar, los vehículos como van bajando el puente pasan muy rápido, así que les traemos reacciones de este tema y de cómo las familias pues deben pasar muy peligrosamente sobre esa vía. ¿Qué dicen ellos, Miguel? ¿Piden un puente o se les planteó la posibilidad porque a una cuadra y media también hay un semáforo en donde podrían pasar? ¿Qué dice la comunidad de pronto en relación a eso? Ellos están pidiendo una solución inmediata, inclusive hablan de un puente elevado, de un puente peatonal o inclusive la semaforización de la zona con algunos policías acostados para que los vehículos reduzcan la velocidad en ese sector. Quedó muy bonito el puente, dicen ellos, pero ¿qué pasa con la seguridad de las personas que a diario deben atravesar este sitio? Esa es la pregunta que se hacen ahí los habitantes de tanto de Ciudad Córdoba, El Reservado, El Morichal, toda esta zona del oriente de Cali, sur oriente de Cali, que todos los días deben arriesgar sus vidas para pasar este paso considerado muy peligroso como ellos y como lo demuestran las imágenes. ¿Tendrá usted también reacción de las autoridades con respecto a este tema? En un primer momento vamos a hablar con ellos, después buscaremos, lógico, las autoridades para que nos digan qué va a pasar ahí, qué soluciones argumentan ellos y qué debe hacerse en ese cruce muy peligroso, repetimos. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias por este reporte. A la 1:00 p.m, más detalles, lo que dice la comunidad en relación a este cruce peligroso que, pues como lo evidencia Miguel Ángel Palta, pone en peligro a la comunidad en este sector del Morichal, sur de la capital del Valle del Cauca. David, a las 12:40 p.m, yo me voy a despedir, me voy a terminar de preparar para la emisión central de 90 minutos, pero usted va a continuar con los demás periodistas del noticiero 90 minutos. 1:00 p.m, la conexión con nuestra periodista Katherine Estacio de Palmira, con todos los detalles de lo que es esta alerta que se ha generado en las últimas horas por la llegada de estos 4 pacientes provenientes de Milán, Italia, que ya lo hemos dicho, no tienen coronavirus, sin embargo, siguen aislados y a la espera de un segundo análisis para
de descartar totalmente la presencia de esta enfermedad en el Valle del Cauca. Ya hay uno en América Latina, llegó a Sao Paulo, Brasil, y bueno, esto genera aún más alerta en los gobiernos de esta zona del mundo, David. Sí, señor. Muchísimas gracias, Soto. Nos vemos, como usted bien lo dice, a la 1:00 p.m. Yo continúo con ustedes a esta hora, 12:41 p.m, también con una noticia de última hora. Ocurrió hace pocos minutos y por eso nos unimos a las condolencias y a la solidaridad con la familia de la ex concejal Clementina Vélez, que falleció cerca de las 11:30 de la mañana, 27 años en este órgano público, 19 consecutivos, conocida también como la Dama de Hierro. Bastantes periodos duró en el Consejo Municipal de Santiago de Cali y fue importante líder del liberalismo en nuestra ciudad. Fallece después de padecer un cáncer que lidió o soportó durante más de 24 años. A su familia y a sus amigos, a sus allegados, nuestra solidaridad y abrazo de parte de 90 Minutos por el fallecimiento de la exconcejal Clementina Vélez. Vamos con más noticias nacionales. En este caso, ¿qué es lo que ocurre con el coronavirus en Colombia, Camila? Pues ya sabemos entonces qué fue lo que pasó con la llegada de los provenientes de Italia. También estamos a la espera de los provenientes de Wuhan. Pero ¿qué es lo que se sabe en las últimas horas, Camila? Sí, David, bueno, como usted bien lo menciona, en las últimas horas llegaron 4 personas de Italia a Palmira y este caso ya fue descartado. Aparentemente podría haber coronavirus, pero ese caso ya la Secretaría Departamental de Salud la ha descartado y por ahora hay información en cuanto al presupuesto, porque el Ministerio de Hacienda aprobó 15.000 millones de pesos de presupuesto adicional a salud para contrarrestar los posibles casos que podrían llegar a presentarse en el país. Tenemos un trino precisamente del ministerio donde ellos muestran y ponen en evidencia que, como alternativa a lo que ayer anunció el ministro de Salud, han tomado la opción de otorgar estos 15.000 millones de pesos. Dice que recalca que a la fecha en Colombia no ha llegado esta infección, sin embargo, como medida preventiva se transfieren esos recursos al Ministerio de Salud, David. Y también en las últimas horas, a través de redes sociales, se ha divulgado una imagen supuestamente de bogotanos esperando en una calle de esta ciudad la llegada de los colombianos de Wuhan. Sin embargo, esta imagen es totalmente falsa. Vamos a ver en pantalla de qué se trata. Le cuento que esta imagen corresponde al año 2018, se trata de una imagen falsa que estaban divulgando algunas personas a través de sus redes sociales. Ahí estamos viendo, David, hay bastante gente, pero... Esta es la avenida Calle 26 en Bogotá, o conocida como Avenida El Dorado. Evidentemente, pues está, o la aglomeración de personas corresponde a otro momento, no hace parte de la situación actual. Por eso, evite divulgar o difundir esta imagen. Digamos que la idea de nuestro trabajo periodístico en Franja 90 también se trata de esto, ¿no, Camila? De divulgar o aclarar precisamente este tipo de imágenes que se generan en momentos de caos. Camila, la voy a interrumpir en un momento porque tenemos a Caterine Estacio con las últimas noticias de los colombianos provenientes de Milán. Adelante, Caterine, con la información. Buenas tardes, un saludo a todos los usuarios que se conectan a esta hora a través de nuestra Franja 90, nuestras plataformas digitales a la 1:00 p.m. Por Telepacífico les tendremos un completo panorama y detalles de lo que está pasando con los casos de coronavirus aquí en el Valle del Cauca. Son actualmente 4 casos sospechosos que se encuentran, pacientes que se encuentran aquí en la Clínica Palma Real de Palmira, que fue designada por el Ministerio de Salud para atender este tipo de casos por su nivel de complejidad y también por su cercanía con el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Y es que precisamente al aeropuerto llegaron estas 4 personas hacia las 11:00 p.m. provenientes de Italia, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de atención a estos pacientes. En este momento se encuentran aislados, ya se les practicaron los exámenes de rigor para conocer algunos de los resultados y saber si se trata de una enfermedad conocida o si se trataría posiblemente del coronavirus. Ellos se encuentran ya siendo atendidos en este centro médico. Las autoridades de salud han sido claras en afirmar que por ahora se mantiene el parte de tranquilidad que se había entregado a los ciudadanos. Bueno, esta fue la información de Caterine. Caterine, muchísimas gracias desde la ciudad de Palmira.
Aclaramos, la Secretaría de Salud Departamental descarta que los provenientes de Milán, Italia, padezcan de coronavirus. Usted tiene más información, Camila, con los colombianos provenientes de Wuhan. ¿Dónde están? ¿Cómo se encuentran? Sí, tenemos las imágenes de esos colombianos en el aeropuerto de Wuhan, porque precisamente hoy sí va a ser la salida de ellos de este país. Vamos a pedirle, ahí estamos viendo esas imágenes, ahí están los colombianos en el aeropuerto de Wuhan, China. Esto lo publicó la Cancillería de Colombia y manifiestan que ya muy pronto los connacionales regresarán al país. Bueno, Camila, con estas imágenes vamos a otras noticias que usted tiene rápidamente. ¿Cuáles son las que tenemos que tener en cuenta para estar bien informados e informadas el día de hoy? Estábamos esperando que hoy fuera el debate del aborto por la ponencia del magistrado Alejandro Linares, quien propone la despenalización del aborto durante los 3 primeros meses de gestación. Sin embargo, esto no pudo llevarse a cabo porque 6 de los 9 magistrados, incluido el ponente, han sido recusados, es decir, que se han pronunciado antes frente a este tema y por ende no pueden hablar de este caso. Hablando también de las Cortes, la Corte Suprema de Justicia continúa con varias vacantes de magistrados. Son 7 las vacantes que tiene en este momento y es preocupante la situación porque podrían quedarse sin quórum. Otra noticia de Cortes, David, la Corte Constitucional hoy determinó que los jueces pueden otorgar una indemnización económica a una mujer que en el caso de una familia, en la pareja, haya sufrido maltrato intrafamiliar. Es decir, el juez ordena y la contraparte cancela o paga. Exactamente, David. ¿Cuál es la otra noticia, Camila? La ONU ha manifestado una noticia bastante preocupante y es que según el informe de 2019 fueron 36 las masacres que ocurrieron en nuestro país el año pasado. Y también esta organización internacional le ha pedido a Colombia investigar el SMAT y solicitan ellos una profunda transformación de esta entidad, pues por los diferentes problemas que se han presentado durante las protestas sociales en el país. Bueno, Camila, muchísimas gracias por la información regional y nacional. Yo continúo con ustedes a esta hora, muy pendientes de sus mensajes, 12:48 de la tarde. Antes de ir con información internacional, saludos a quienes nos reportan sintonía. Oscar Fabián Londoño Quiseno, quien nos da un mensaje muy importante, dice: el Hotel H10 de Tenerife, hay colombianos en cuarentena, trabajadores. Ahí vamos a hacer una investigación pertinente. Muchas gracias por la información. También saludos a Leo Paz Muñoz. Por acá Oscar Fabián Londoño, que ya lo había saludado. Nos saluda por acá también Elisa Perdomo. Y por acá muy temprano nos estuvo reportando sintonía Jessica Sarmiento, Beatriz Eugenia López y Janet Guarnizo. A ellos que están en Facebook, muchas gracias. A @kate_tr en Twitter, muchas gracias por estar ahí. Y por acá Jimmer Tobar reportando sintonía desde Santiago de Chile, Angie Alzate y Jairo Oswaldo Ruiz. Muchas gracias también por estar en nuestra transmisión en YouTube. El tema definitivamente es coronavirus y por eso estamos haciendo un completo análisis de lo que pasa en Colombia y el mundo. Natalia, ya Latinoamérica comenzó a preocuparse por el caso comprobado en Sao Paulo, Brasil. ¿Qué se sabe? Bueno, David, resulta que ya se confirmó oficialmente el caso en Sao Paulo. Llegó a Latinoamérica el coronavirus. Se trata de un hombre de 61 años, quien llegó del norte de Italia, pues estuvo viajando por estos días de febrero, llegó a Brasil. En el momento se encuentra en buen estado de salud, con síntomas blandos, que es pues la fiebre, la tos seca, y se encuentra en aislamiento. Bueno, ¿qué se sabe acerca del coronavirus en el mundo? Usted estuvo revisando un mapa muy importante, ¿no? Bueno, ok, David. Antes de ir al mapa, te cuento que el coronavirus sí está afectando la economía del mundo, David. Pues sabemos que la tasa de mortalidad es baja, pero sí está afectando, ya que las empresas, pues tomando medidas de prevención, pues sí están teniendo problemas en suministros, en tránsito de personas, en mercancías, David. La industria del turismo se está viendo afectada, ya que están cerrando fronteras. ¿Quién va a querer viajar pues con el coronavirus, digamos que en todo el mundo? David, también te cuento que el petróleo cerró ayer con la caída del 3%, David, lo que implica el alza del dólar, y si sube el dólar, sube absolutamente todo, David. Ahora sí, vamos al mapa que te tengo, David, actualizado. Tenemos 78.000 confirmados en este momento actuales. O sea, casos confirmados en el mundo, 78.000, es decir, 78.064 casos comprobados, es decir, infectados
por el coronavirus, pero ¿cuál es el total de los fallecidos y cuál es el total de las personas que en este momento se encuentran recuperadas? Bueno, David, actualmente son 2.715 personas quienes han fallecido y los recuperados son 30.042, lo cual podemos ver que sí es una cifra bastante alta la que se está recuperando del virus. Miremos en Italia, que es, digamos, otro de los focos. ¿Cómo va Italia? Italia es el tercer país con más casos reportados, David. Tiene 374 casos confirmados. Hasta el momento van 12 personas fallecidas y una recuperada. También por aquí ya aparece el caso de Brasil, David, que es pues en Latinoamérica, que es el país donde menos se ha generado pues el virus. Ya sí. Te lo muestro por acá. Mientras buscamos este mapa, bueno, ahí ya encontramos Brasil. En este mapa usted podrá ver en tiempo real qué es lo que pasa con los casos. Por ejemplo, en Brasil estamos viendo que hay un caso confirmado, pues evidentemente no han dicho si se ha recuperado del virus o definitivamente tiene un riesgo alto de fallecer, pero ya se sabe que hay un caso confirmado en Brasil. David, también te comento que la OMS el día de hoy trinó a todos pues sus usuarios que si tienen alguna duda acerca del coronavirus, por aquí tenemos el trino, pueden hacer sus preguntas a @mvankerkov, que es una epidemióloga quien estará respondiendo todas las dudas acerca del coronavirus. También adicionalmente te comento, David, que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 hasta el momento se van a llevar a cabo. El comité organizador ratificó que se siguen las fechas estipuladas para esto, que es del 24 de julio al 9 de agosto, y harán todo lo posible, tomarán todas las medidas para que se lleven los Juegos a cabo y que no hayan infectados de coronavirus. Bueno, ahí está, puede consultar usted el mapa en su buscador preferido sobre el estado actual de coronavirus, muy fácil de encontrar, es el primero que está ubicado en el buscador. Natalia, muchas gracias por la información internacional. Yo continúo con ustedes a esta hora, 12:52 de la tarde, y antes de ir con información del entretenimiento y la cultura rápidamente, saludos desde Madrid, España, William Castaño. Ofir Duque dice, nos reporta sintonía desde Cartago. Leo Mor Rodri también nos saluda. Liliana Muñoz Cabal dice, saludos a Andrés Felipe Becerra Betancur. Leo Paz Muñoz, que ya lo había saludado por acá. Y en Twitter también nos están reportando sintonía a todos. Muchísimas gracias por estar. En YouTube mucha gente nos está reportando sintonía. Si tienen preguntas, pues muchas gracias, las estamos respondiendo durante toda nuestra transmisión. La idea es que usted genere interrogantes para que nosotros podamos responderlas en el menor tiempo posible, así como lo hace César Maldonado, Noralba Novoa, Oscar Pinto. Dice, mucha atención porque el Hospital de Palmira no está en capacidad de atender ningún paciente de esta clase. Esta es información que nos da nuestra audiencia y que nosotros posteriormente estaremos verificando. Vamos ahora con información del entretenimiento y la cultura. Querida Camila, buenas tardes. Está chévere esa pinta de hoy. Gracias. Hágame el favor y me explica cómo es posible que van a crear o ya crearon gafas para personas con visibilidad baja. Bueno, les cuento que un estudiante de Ingeniería Mecatrónica de la UAU, llamado Juan David Vélez, creó unas gafas, un dispositivo para las personas invidentes. ¿Cómo funciona? Pues a través como de un visor puede leer y captar todas las letras de los libros, y por medio de un dictado de voz las personas que no ven pueden escuchar todo el libro por medio de dictado. Bueno, hoy también tiene invitación. Ayer escuchamos a el libro de la semana, pero usted hoy tiene una película recomendada. ¿Es únicamente para los caballeros o las damas también lo pueden ver? No, para todo el mundo. Es una nueva película que llega a las salas de cine. Cuenta la historia de un hombre quien tenía como una fábrica de marihuana y la vende. Entonces allí pues hay como unos conflictos, pero vamos a estar rifando 10 pases dobles, así que muy pendientes si se quieren ganar uno de estos pases. Ok, rápidamente, la invitación al Festival de Música Electrónica, porque ya viene el gato. Pacific Fest del 20 al 23 de marzo en Ladrilleros, para los amantes de la música electrónica, DJs nacionales e internacionales, así que si quieren ir, ahí está la información. Bueno, ahí está, Camila, muchísimas gracias por la información del entretenimiento y la cultura. Ya saben, boletas para ir a ver la película de Los Caballeros. Si usted quiere boletas, no se desconecte, porque hasta las 2 de la tarde vamos a estar dando las pistas y los pasos que tiene que seguir para poder ganarse estas boletas y se vaya a cine, bien chévere. Rápidamente, dos cosas, querido gato, ¿cómo va todo? Rápidamente,
No, no, pues acá me trae a mí a que me dice rápido, me saca rápido. Es que acá, ¿no?, la voz de la conciencia me dice información con el gato rápido. Contundente, veces, porque nos tenemos que ir. Tenemos sí, que sacar la contundente, gatico, y porque sé que usted es muy contundente. Además de eso, sí, hoy lo estuve escuchando en su programa Zona Libre de Humo muy bien, que ya tenemos alianza con 90 sí, minutos. Sí, claro, 90 minutos siempre se conecta cuando empiezan los partidos del Cali del América, nacionales, internacionales, se conecta con Zona Libre de Humo y por la fanpage de Zona Libre de Humo, por Facebook, se emite el partido también. Que les está yendo muy bien, los felicito. Sí, hermanos, eso se ha disparado. Es que mire, esta vaina de Winmas nos ha ayudado tanto. La gente como que no ha comprado la vaina, antes nos escucha a nosotros, por obligación. Ahí está, sí, y que lo hace muy bien. Gato, el Cali, le fue muy bien, cumplió la tarea, 2-1, 3-1, perdón, ante River Plate. Es que mire, rápidamente, porque ya nos tenemos que ir, me llama mucho la atención porque el Deportivo Cali ayer fue, en ese entrenamiento que tuvo, fue un entrenamiento, tuvo la enseñanza al desperdicio, pero también lo tuvo en el estadio del Deportivo Cali, pero al final uno ve el global, Cali 5, el equipo paraguayo 2, entonces uno dice, ¿cómo hay un desperdicio cuando un equipo hace 5 goles en 2 partidos? Pero sí lo hubo, y el Cali tiene que aprender a concretar, trabajar definición, en el caso del chico Caicedo, y tiene un jugador exuberante, superlativo, que es Palavecino. ¿Cómo sabe con la pelota este muchacho? Es un jugón tremendo. Me encanta verlo jugar y además porque se tira a un costado, se tira al otro, mete pase en profundidad, tiene amplitud de la cancha, juega, después se viene para zona 2. Zona 2 es la zona donde están los volantes, la sí, zona 2. Después vos lo ves en zona 1. Zona 1 es donde está la defensa. Y la, ¡ah! Estamos aprendiendo. Clase de táctica, entonces cuenta nada. Porque lo escuché con los Antonio esta mañana y no nos sabría yo. Gato, también, rápidamente, América me volvió a dar un poquito de miedo porque se queda sin Paz y Adrián Ramos. Un poquito de miedo. Lo motil para el clásico, señores. No va a jugar ni Adrián Ramos, no va a jugar Paz, no está Carrascal y en duda Segovia. Lo motil para David, señores. Pero tiene a Pizano, a Jesús, a Dubán, a Rangel, a Sierra, tiene a Jaramillo, tiene a Arias, tiene a Ureña. Por Dios. Tenemos la nevera llena. Gatico, lo que pasa es que tiene mejor fútbol el Deportivo Cali hoy que el América. Bueno, ahí está, esperaremos el clásico. Antes de que se me vaya, les sí, voy a mandar la pregunta del día porque es muy polémica con respecto a el León Júpiter. Multas, ¿no? Nada de multas, ¿no? Nada de multas. Ah, y bueno, la voy a hacer a Otto, que está en nuestro estudio central. ¿Qué cree usted que se debe hacer con Júpiter, el León, que se encuentra en mal estado en Montería, Córdoba? Otto, adelante, ¿qué opina usted? Hola David, pues inicialmente trasladarlo hasta aquí, hasta la capital del Valle del Cauca, que pueda estar rodeado del cuidado que Ana Julia pues le dio durante tantos años y bueno, nada, seguir tratamiento, recuperarlo porque tenemos entendido con todas estas denuncias que se han presentado que ha perdido cerca de 200 kilos y será vital recuperar su peso. ¿Qué hacer, compañeras Stephanie Perlaza y Ángela Zapala? Hoy nos acompañan en estudio. ¿Qué hacer rápidamente tardes, porque estamos a pocos minutos de la conexión con Telepacífico, con Júpiter, este león que se ha vuelto tristemente famoso en las últimas horas en Colombia? Pues hay que hacerle seguimiento, traerlo acá, mire, y darle todos los cuidados que necesita realmente. Es muy importante los cuidados, traerlo, pero sobre todo establecer quiénes son los responsables de que Júpiter hoy se encuentre en ese estado. Claro que sí, la pregunta también es, Stephanie, ¿qué pasó también con los más de 150 animales que se llevaron del refugio de Villa Lorena hace unos 2 años? ¿Dónde están? ¿Están en las mismas condiciones? ¿Están en ese mismo zoocriadero? Es la pregunta que estamos averiguando aquí en 90 minutos, 12:59 de la tarde. Vamos a iniciar la conexión con nuestro canal regional Telepacífico desde nuestra emisión digital a la emisión por televisión. Así que David, usted se encarga de esa conexión.